1843, el año en el que escribió Canción de Navidad, Charles Dickens convenció a su editor en Londres de publicar un manuscrito que había llegado a sus manos gracias al historiador William H. Prescott. El libro no era más que un conjunto de 54 cartas escritas por una viajera en México a sus familiares en Boston. Pero estaba tan bien escrito, tan lleno de encanto y era tan sabio en algunas de sus observaciones que Charles Dickens y su editor quisieron publicarlo de inmediato. Las primeras ediciones del libro aparecieron sin el nombre de su autora en la portada porque su marido, embajador español, pensaba que poner el nombre de su esposa en la portada de un libro rompería las reglas, no siempre bien escritas, de la diplomacia. Él fue el primer embajador de España en México, Ángel Calderón de la Barca. Ella, la autora, había nacido en Escocia. Su nombre era Frances Erskine Inglis. Su familia se había mudado a Boston y fue allí a donde conoció a su marido. Desde su matrimonio la llamaron Madame Calderón de la Barca. La pareja viajó extensamente por México y los Estados Unidos. Al paso de los años, ella iba a quedar viuda e iba a ser nombrada Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa, reina que la había contratado para educar a su hija, la infanta Isabel Francisca de Borbón. Más tarde, el rey Alfonso XII le daría el título de marquesa. Hoy estamos en la terraza del Museo Casa de la Música de Viena, en Puebla. De mi lado izquierdo se encuentra la sede nacional de las orquestas Esperanza Azteca. Aquí alguna vez estuvo la Constancia Mexicana, una antigua fábrica de textiles. Hay mucho que decir acerca del pasado, del presente y del futuro de un lugar como este, pero hoy vamos a ceder nuestra palabra a una señora, una escritora que nos habla desde el pasado, Madame Calderón de la Barca, quien en las páginas de su ya clásico libro La vida en México nos dijo lo siguiente acerca de una visita que realizó a este lugar aquí mismo en 1841. Salimos después del desayuno con varios caballeros que nos llevaron a las fábricas de algodón. Fuimos primero a visitar la fábrica establecida en el molino de Santo Domingo cerca de la ciudad llamada La Constancia Mexicana y merece el nombre que lleva, pues fueron grandes los obstáculos y dificultades que hubo de vencer antes de alcanzar su propósito. En 1831 se creó una junta para promover la industria del país, mas parecieron tan insuperables los obstáculos que todos sus miembros la abandonaron con desaliento, excepto el señor don Esteban Antuñano, quien resolvió emprender por sí solo el establecer una fábrica. Cortó sus otras relaciones comerciales y destinó todo su capital a la consecución del objeto. Compró el molino de Santo Domingo, que estaba precisamente aquí, donde estamos nosotros parados en este momento, y empezó a construir el edificio, recibiendo artesanos extranjeros que ganaban sueldos exorbitantes. Esos gastos consumieron su capital, obligándole a recurrir al banco de avío para que le auxiliara. Ese banco fue establecido por don Lucas Alamán, con el fin de estimular la industria. Mas la industria no es como una planta de invernadero que puede crecer por medios artificiales, y estos préstamos no han hecho más que crear monopolios y, consecuentemente, aumentar la pobreza general. Antuñano consiguió de los Estados Unidos maquinaria de 3.840 usos y, además, un préstamo de 178 mil pesos, de los cuales solo recibió una parte. Mientras tanto, su proyecto era considerado como absurdo, irrealizable y ruinoso. Pero, firmemente resuelto a no abandonar la empresa,
Antuñano llegó a sufrir, en unión de su numerosa familia, escasez de mucho tamaño, hasta el extremo de no encontrar quien le franquease lo muy indispensable para la diaria subsistencia. Trató por lo mismo de activar la remisión de la maquinaria y al intento marchó al norte un dependiente, encargado además de contratar operarios. Y aunque fue recomendado a una casa de comercio, que en un principio le proporcionó recursos, al fin desconfió de reintegrarse, suspendió los suplementos y trató de recobrar las sumas que había administrado, viéndose el dependiente en la necesidad de vender hasta la ropa de uso para poder subsistir. Se embarcó la maquinaria en Filadelfia en julio de 1833 y en agosto llegó a Veracruz, a donde el señor Paso y Troncoso fue encargado de su recibo. Este recomendable sujeto nunca abandonó al señor Antuñano en su adversidad y le franqueó sin límite sus recursos. Pero la remesa no fue tan pronta y llegó a Puebla al cabo de un año. Armada en su mayor parte, parecía que nada faltaba para poner en corriente la fábrica. Pero los operarios extranjeros, sin ninguna educación y sin la instrucción bastante, declararon que no se podían lograr buenos resultados, atribuyéndolo unas veces a las máquinas, que aseguraban ser de pésima construcción, y otras a la calidad del algodón. Sin embargo, en enero de 1835 se comenzó a hilar en esa fábrica que con propiedad se llama La Constancia Mexicana. Un maquinista marchó al norte para que compraran una nueva colección de máquinas y después de no pocas demoras y dificultades, concluida la mayor parte, se embarcó en Nueva York en febrero de 1837. El barco naufragó cerca de Cayo Hueso. Volvía el maquinista al norte con la parte de la maquinaria que se salvó en el bergantín Argos, pero este corrió la misma suerte y perdióse lo que se había salvado del primer naufragio. Se dirigió de nuevo a Filadelfia para que se construyera otra maquinaria y consiguió embarcarla en el buque Delaware. Por increíble que parezca, naufragó también este buque en Cayo Hueso a la altura de Alcatraces, perdiéndose por tercera vez la maquinaria y corriendo grandes riesgos el maquinista. Tal parecía que los dioses y los hombres conspiraban contra los usos de algodón. Mas Antuñano insistió y se construyó de nuevo la maquinaria, se puso en camino y aunque sufrió demora por el bloqueo de los puertos por la escuadra francesa, consiguió poner en movimiento 7,000 usos. El ejemplo del señor Antuñano ha sido seguido por otros y ha proporcionado a la industria en Puebla un impulso decisivo, además de ofrecer el más extraordinario ejemplo de perseverancia en la lucha en contra de lo que llaman los hombres mala suerte, que aniquila a los débiles, pero que sirve de acicate a los fuertes. Habíamos ido en su propio coche y nos acompañó por toda la fábrica. Su situación es magnífica y vista desde lejos parece más bien una residencia veraniega que un establecimiento industrial. Da gusto ver el orden y la buena ventilación de que goza el edificio con su gran fuente de agua purísima en medio del patio. Un escocés que ha estado empleado aquí por algún tiempo dice que no ha visto nada que pueda comparársele, no obstante haber trabajado 6 años en los Estados Unidos. Desgraciadamente, Antuñano es muy sordo y tiene necesidad de usar una trompetilla. Parece un hombre excelente y confío que al final ha de salir avante en su empresa. Nos llevaron después a visitar una nueva prisión muy bien dispuesta que están construyendo en la ciudad, mas el que la terminen o no es cosa dudosa. Visitamos asimismo el Hospital de Expósitos, un gran edificio en donde ingresan más niños que caudales. Todos los niños se veían limpios y decentes, pero muy pobres.
Antuñano les obsequió con 200 pesos en recuerdo, según dijo, de nuestra visita. Hasta aquí las palabras de la señora Calderón de la Barca, que hemos tomado de su libro La vida en México durante una residencia de 2 años en ese país. De la edición estupenda de Porrúa, con traducción, prólogo y notas de Felipe Teixedor. Al principio de esta emisión mencionamos a Charles Dickens. Recordemos que una de sus grandes novelas lleva por título Great Expectations. Y eso es precisamente lo que encontramos aquí en la Constancia Mexicana, sede nacional de las orquestas Esperanza Azteca. Great Expectations, grandes expectativas, grandes esperanzas. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.